Y continuamos con más detalles porque en el estado Barinas se desarrolla una reunión de trabajo de la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios en el marco del 1x10 del Buen Gobierno, en la que participa el Gabinete Ejecutivo o representantes del Gabinete Ejecutivo. En el encuentro también fue propicio para entregar obras al Poder Popular. Nuestro reportero Jaiber López nos trae los detalles. Sí, gracias Estudio por este contacto informativo. Nosotros nos encontramos en Barinas, la tierra del comandante supremo Hugo Chávez, donde el día de hoy un tercio del gobierno bolivariano que lidera el presidente Nicolás Maduro se vino a esta tierra para atender de manera directa al pueblo barinés en materia de servicios públicos. Nosotros de inmediato vamos a escuchar palabras del vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, general en jefe Néstor Reverol. Aquí venimos en nombre del comandante Chávez y del presidente Nicolás Maduro a comprometernos con el pueblo de Barinas y con el Poder Popular. Por eso el presidente Nicolás Maduro ha creado una nueva forma de gobernar, ha pensado y ha planificado una nueva forma de gobernar. No podemos gobernar, señores alcaldes, alcaldesas, como lo veníamos haciendo antes. Hay que dirigir nuevos métodos, porque estamos en una nueva época. Y no es una nueva época venezolana, porque estamos asediados con un bloqueo económico y financiero donde tenemos más de 900 sanciones, directas e indirectas. Por su parte, el ministro del Poder Popular para Comuna, Jorge Arreaza, destacó la necesidad de seguir trabajando junto al pueblo, como lo viene haciendo el gobierno revolucionario, quienes son los que conocen cuáles son sus carencias y sus fortalezas en las comunidades. Aquí está el pueblo, el Poder Popular de Barinas, que ya ha pasado por la experiencia de los gabinetes comunales de gobierno en materia de servicio, en materia social, en materia de seguridad, y que sabemos, y en materia de economía, que tal vez es la más importante para el Poder Popular, porque cuando ellos generen sus ingresos propios, sus excedentes, a partir de sus medios de producción, ellos podrán solucionar aún más asuntos pendientes que cualquiera de los ministerios que esté hoy aquí presente, y le quedará a los ministerios las obras de gran escala, las obras de gran complejidad, y el pueblo con autogobierno y con cogobierno, con su alcaldía, con sus distintas instituciones presentes en el Estado, podrán resolver sus problemas. Por su parte, el vicepresidente sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez, destacó que esta nueva etapa de gobierno va regida por el sistema 1x10, donde pone como punto focal al pueblo venezolano. Porque aquí se trata que el protagonismo sea del pueblo, que la construcción sea una construcción popular, que no existan egos por ningún lado, que no existan siglas individuales por ningún lado, sino que sea un esfuerzo colectivo por la transformación de la realidad concreta. Ese es el eje central de lo que estamos buscando. ¿Cómo generamos mapas de soluciones? ¿Cómo generamos nuevos métodos de gobierno para la satisfacción de las necesidades concretas y a partir de ello un motor dialéctico en el desarrollo de las fuerzas revolucionarias? Bien, amigos, es importante destacar que el día de hoy la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios inaugurará más de 5 obras que serán de impacto social para el pueblo venezolano en materia de servicios públicos. Es parte de la información que nosotros manejamos por los momentos y con ella vamos a retornar el pase a los estudios.